saludarlos, muchas gracias por estar acá en esto de Voleibol Showroom. Como se dan cuenta, bueno, pues es un lugar pequeño, no está pensado ni diseñado para que sea algo muy grande, pero lo que nos interesa es de que ustedes vayan conociendo poco a poco a cada uno de los expositores, a cada una de las personas que tienen mucho que comentarnos sobre el tema de los ovnis, de los extraterrestres. Y bueno, pues este proyecto nace precisamente de ese interés en que vayamos conociendo cada una de las cosas, los avistamientos, los contactados, las abducciones, en fin. Han confirmado ya para esto de Voleibol Showroom, que jamás pensé que iba a tener tanta acogida entre los investigadores, gente de El Salvador, de España, de Estados Unidos, de Perú, que van a estar en los próximos meses aquí con nosotros. Y bueno, pues es una iniciativa que surge de Voleibol. Voleibol es una empresa que se dedica a hacer campamentos, que se dedica a hacer conferencias en diversas partes de la República Mexicana. Y bueno, pues el siguiente año vienen cosas bien interesantes. O sea, sí. Y bueno, para mí es un gusto, bueno, presentar a Roberto Contreras. Él es investigador del tema de los ovnis. Él durante mucho tiempo fue colaborador de la revista de Contacto OVNI, Reporte OVNI en su primera etapa. Y después con el tiempo se ha convertido en uno de los reporteros más destacados de estas temáticas de los ovnis, los fenómenos paranormales, y siempre va detrás de todos esos misterios que engloban estos grandes temas. Así que bueno, pues a él le tocó investigar el día lunes 14 de febrero del año 2000, pues este caso del ovni conocido, el ovni de Azcapotzalco. Un caso que llamó la atención a nivel internacional, donde hay los documentos, los partes informativos de los policías. Adelante. Están también, bueno, pues las declaratorias oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública. Y bueno, pues Roberto le dio seguimiento puntual a ese caso y fuimos realmente de los pocos que estuvimos ahí desde un principio. Así que bueno, pues se los dejo a Roberto Contreras, que nos va a presentar todo su material que nos va a compartir esta tarde. Así que ya saben, al último, bombardéenlo con preguntas, todo lo que deseen saber sobre este caso, que de hecho imagínense cómo permeó en la sociedad este caso, que hace unos meses se inauguró una exposición precisamente con los jóvenes de Azcapotzalco, para que pusieran y plasmaran a través de la pintura, pues todo lo que ellos consideraban importante de ese caso que le dio la vuelta al mundo, y sobre todo cuando Roberto encuentra a un testigo quien aseguró que había descendido un ser lagartoide o un reptil. En México tenemos casos muy, muy contaditos, y bueno, les dejo entonces a Roberto y vamos a darle un fuerte aplauso. Pues es para mí un gusto estar aquí con ustedes. Agradezco a Johanan por la invitación para estar aquí compartiendo con ustedes estos temas de los no identificados, un tema muy apasionante, un tema que pues es polémico, es controvertido, deja más dudas, pero también nos hemos dado cuenta que en ocasiones la fantasía desbordada, la red, las películas, hace que uno suponga, que uno crea que es muy fácil ver estas cosas. Y pues hace unos días justamente hablaba con una persona cuando vio el promo de que íbamos a estar aquí y me decía que faltó investigación en el caso, que faltó hacer pruebas de radiación, y yo pues ni cómo contestarle, porque ella no estuvo ahí, ni siquiera supo cómo lo hicimos, cómo fue que se nos dio. Fue algo difícil de momento, que tuvimos que ir por el caso y lo cubrimos. Entonces creo que muchas veces, y me ha tocado cuando hablamos del fenómeno paranormal, que la gente espera más, cree que es como la televisión, cree que es como las películas, y esto no es tan fácil. Entonces yo les voy a platicar de este caso, un caso muy interesante. Yo quisiera también que no esperemos a que acabe, ustedes pregúntenme lo que quieran para yo poderles explicar más o menos cómo fue el suceso, porque de por sí para entenderlo fue difícil. Poco a poco les voy a ir mostrando imágenes, cómo fue esto que sucedió, esto que se dio. Un caso, como mencionaba Johanan, es tan importante que está en los anales de históricos de Azcapotzalco. Aquí Karen trae un libro que se llama, Karen, ¿cómo se llama? Leyendas de Azcapotzalco. Es una compilación de leyendas y narraciones, y viene ahí el caso de Azcapotzalco. Le dedicaron un capítulo para hablar de esto, fue tan importante, tan relevante, que pues tuve la fortuna de seguir el caso, y todos los años
por estas fechas me hablan para hablar de esto y pues lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Entonces yo quiero que ustedes no esperen a que termine, pregúntenme para que yo les pueda explicar, para que puedan entender cómo estuvo este caso. Es algo relevante, un objeto de varios metros de diámetro desafía una de las ciudades más populosas, importantes, una megametrópolis, y llega y se baja en una escuela para después estar por ahí por unos minutos para luego salir disparada hacia el norte. Entonces yo quiero presentarles, voy a platicarles más o menos cómo estuvo y vamos a ir viendo algunas imágenes de cómo fue esto y de, como les menciono, si ustedes tienen alguna que les aclare algo, con adelante, por favor, me preguntan. ¿Podemos ver la siguiente imagen? Esta es la Ciudad de México. Ahí pueden ver en rojo la zona de Azcapotzalco. El objeto bajó ahí. Esto sucedió un domingo, para amanecer lunes, a las 2 de la madrugada. Era el día de San Valentín, se le llamó el Día del Amor. Lo agarraron así como de chiste, era como gracioso que un objeto de estas dimensiones haya aparecido el Día del Amor. Entonces, yo recuerdo bien, en ese momento yo trabajaba para Contacto OVNI y pues por la inercia que uno jala al andar sobre estos casos, me avisaron, me dijeron que había bajado algo en el poli. Muy temprano me fui al poli, pero yo me equivoqué, me fui a Santo Tomás. Yo regresé enojado y reclamé, y me dijeron, no, es en Granjas. Me volví a regresar, llegué allá preguntando, yo no sabía nada, solamente sabía que se había visto un objeto, que había habido un avistamiento fuerte, y empecé a preguntar. Pregunté en las casetas de vigilancia de la zona, que están comunicadas porque es una escuela dividida, pero todo es el poli, y me empezaron a platicar. Entonces me dio la curiosidad, de inmediato me metí a la escuela, me metí al campo, revisé y no vi nada. Me regresé y me metí con el director, y él me dijo, yo sé tanto como tú. Me regresé, volví a preguntar, y a los vigilantes, ellos me dijeron que había mucho ruido, pero que eso ocasionalmente sucedía porque pues hacían sus fiestas los estudiantes, tomaban, y entonces eran llevados a la delegación. Ahí hay tres sectores, la que sigue, por favor. Tres sectores de vigilancia, que es Clavería, Hormiga y Azcapotzalco, que está en la zona verde. La que sigue, por favor. Ahí podemos ver los sectores policíacos de que está en esa delegación, y fue uno en especial, el de Azcapotzalco, el que tomó el caso. Y eso me decían, que luego por la noche se oían pues gritos, ruidos, y que eran las mismas ambulancias que llevaban a la gente, que los problemas que había ahí. Eso creían ellos. Pero también hubo un vigilante que me dijo que había una mujer como loca, que estaba gritando, que al parecer estaba drogada o tomada. Yo no le hice mucho caso, me seguí y seguimos buscando información, evidencias. La que sigue, por favor. Aquí, como le mencioné, no sé por qué, según supimos después, lo supo Johanna, que también anduvo ahí, que este objeto anduvo desde antes, digamos, merodeando la ciudad para meterse, internarse ahí y bajar. La que sigue. Esta es la escuela. Es fotografía de ese momento, la vocacional número 8 del Instituto Politécnico. Es por donde entramos, es lo que vimos en ese momento. Les digo que no sabía nada, no había, digamos que, preguntamos a estudiantes, no, tampoco tenían noticias, pero poco a poco este suceso fue agarrando fuerza, tanto que llegó incluso ha sido uno de los más importantes, y se habló en el extranjero, y los policías fueron a ver los programas del extranjero. La que sigue, por favor. Este es uno de los vigilantes. En aquel tiempo estuve, pues así iba, yo preguntaba, no sé por qué, pero pensé que podría haber algo. En ese momento, extrañamente, no había investigadores en la zona. Quien dio la noticia fueron los medios normales, los periódicos, y eso porque estaban cubriendo una huelga en el reclusorio, y traen un radio que es general, y entonces escucha todo lo que dicen, y por eso supieron que pasaba algo. La que sigue, por favor. Esta es la comandancia de Azcapotzalco, la que, digamos, donde están los patrulleros que siguieron al objeto, porque según averiguamos después, que estos patrulleros vieron un objeto brilloso que andaba a baja altura, y que ellos pensaron que era un helicóptero,
Ellos pensaron que era un helicóptero, entonces empezaron a seguirlo. El objeto siguió sobre Avenida de las Granjas, da vuelta, digamos, donde termina, donde está, no sé si todavía esté, pero había una gasolinera y se mete hacia la escuela. Ellos no pudieron seguirlo y tratan de ingresar a la escuela, pero no los dejan. La que sigue, por favor. Este es Israel Valdivia. Es uno de cuatro policías con los que platicamos. Yo me entendí muy bien con él, él fue el que me dio más información, él fue el que me platicó todo cómo había sido. Incluso me hizo un dibujo del objeto. La que sigue, por favor. Bueno, en ese momento yo estaba trabajando para Contacto OVNI y fue la noticia que presentamos y que salió este número, digamos, de normal, que era quincenal, después se fue a mes, era un número normal donde se hablaba del caso, venía en un artículo, pero después conseguimos más información, que se hizo un especial, la que sigue, por favor. Este se hizo un especial después de tanta información que teníamos, donde se habló completamente del suceso, un suceso, ya hablaba con más detalle, ya metieron a más personas, ya hubo más gente platicando de eso, y pues el avistamiento agarraba fuerza, el avistamiento iba llamando la atención. Recuerdo muy bien que en ese momento Jaime Maussan no tenía programa, se transmitía por radio en una estación que se llamaba EXA, no estaba Jaime en la ciudad, andaba de vacaciones, estaba a cargo su programa de Daniel Muñoz, ellos no estuvieron ahí, no hicieron acto de presencia, retomaron meses después el caso y lo retomaron y yendo a sembrar, a decirle a las gentes que dijeran cosas que ellos querían oír, y les regalaban pases, les regalaban playeras, les regalaban cosas para que dijeran eso, pero ellos no estuvieron ahí en ese momento. La que sigue, por favor. Son los pormenores, es un dibujo de lo que se hizo, de lo que decían, que pues la escuela está bardeada como de unos 3 metros, no se puede ver bien, se tenía uno que subir. Recuerdo que uno de los policías se subió a un puesto y lo sumió, el señor dueño que vendía ahí comida estaba muy enojado por lo que había pasado, pero molesto porque le habían sumido su puesto, ellos subieron ahí, pudieron tomar fotografías, las fotografías no salieron porque hubo problemas, se les descompuso la cámara, se les descompusieron, como vamos a ver más adelante otros aparatos. La que sigue, por favor. Esta es la entrevista que yo en el momento le hice a Saúl Navarro, si no mal recuerdo, el fotógrafo del periódico El Universal, no recuerdo bien qué periódico era, y él me decía que porque él presentó una fotografía del objeto, pero cuando yo le dije que sí él había tomado, me dijo que no, él había tomado la fotografía de las cámaras de unos compañeros y lo que habían tomado ellos era un vuelo que venía retrasado, que llegaba al aeropuerto, y ellos por ganar la noticia lo dieron por bueno. Esto otras personas también que andaban dedicadas a este tipo de investigaciones lo dieron por hecho y lo presentaron en Canal 13 como el objeto que era el OVNI del 14, pero no era cierto. Ellos habían tomado también el avión y se habían ido con esa creencia, o por llamar la atención, o por creerse que tenían exclusiva, y presentaron eso. Él me dijo, yo tomé la fotografía de la cámara de mis compañeros periodistas, pero no de video, pero no vio el objeto, y eso era un avión que tenía un retraso, que llegó a la Ciudad de México en ese momento, pero no era el objeto en sí, el que nosotros queríamos. ¿La que sigue? Bueno, aquí estoy platicando con la gente de la gasolinera, no sé por qué se me dio por hablar y adentrarme más en el caso, pero lo hice. También ellos me decían que sí, que había habido muchas patrullas, que había mucho alboroto, que habían seguido el objeto y que habían escuchado todo eso, pero en sí no habían visto tampoco al objeto. La que sigue, por favor. Son las páginas de la revista donde salió esto del exclusivo, donde se hablaba, donde se decía, y Básico y Tláhuac también aparecía ahí, de lo que les mencionaba, que eran 3 que están en la zona y de las cuales nosotros pudimos hablar con una de ellas, donde el policía Israel fue quien nos dio pues señas de todo lo que había pasado. La que sigue, por favor. Él nos platicó, son fotografías que yo tomé en el momento de la cancha,
Él nos decía cómo vio el objeto, cómo lo siguieron sus compañeros, cómo se les descompuso un celular, se les descompuso una cámara y dos relojes, uno digital y uno de manecillas. La que sigue, por favor. Estoy platicando con él. Como les menciono, eran más policías, pero con él como que hubo más, se portó más amable, me dio más datos, me contó más cosas referentes a detalles de lo que sucedía, que aunque más adelante ustedes van a ver, ellos, los policías, no aceptan que bajó una criatura, pero es porque ellos no estuvieron del lado donde sucedió. La que sigue, por favor. Es el dibujo que me hizo del objeto. Dice que eran como que estaba más o menos como 5 metros de diámetro y que permaneció estático y no bajó por todo al suelo, sino que quedó como un metro ahí suspendido. Y es lo que ellos vieron, quedaba, traía como, por abajo traía como una sirena que mandaba luces, y es lo que pudieron ver para después ver lo que se perdía hacia dirección al Chiquihuite. La que sigue, por favor. Estas son las actas que se levantaron ahí. La policía dijo y aceptó lo que había visto. Es importante, es relevante, porque es de las pocas veces que la policía dice vimos un objeto, vimos un ovni. Pudimos hablar con el director general de la policía y nos decía, pues no puedo negar lo que mis policías vieron, lo que dijeron, lo que reportaron, lo que oímos por radio. Entonces se levantaron las actas, y esto es muy importante para nosotros, para la historia del fenómeno ovni, porque pues da pie a que algo hubo ahí. No sé, no sabemos si fue algo de otro mundo, no sabemos si fue un proyecto negro, pero algo se presentó, algo se manifestó. Se manifestó esa noche, esa madrugada ahí. La que sigue, por favor. Aquí está. Esta es la escuela, como ustedes pueden verla. Esta es la zona de mapa que tomamos. Aquí pueden ver, esta es la escuela. La que sigue, por favor. Ellos siguieron por esta zona al objeto. El objeto llega para acá y se mete hacia acá y se mete a la escuela. Ellos llegan por aquí y están pedir permiso para entrar, pero no los dejan. Se dan cuenta que está, más o menos calculan dónde fue lo que bajó, se vienen por acá, dan vuelta, aquí se meten por este callejón que le llaman el Cecati. Aquí hay una barra también muy alta, y es aquí desde donde se asoman y pueden ver el objeto hacia acá. La que sigue, por favor. Bueno, esto yo creo que Johanna también si nos puede platicar, porque él tuvo más relación en este sentido, porque aquí se registró, desde estas oficinas se registraron de la policía el objeto, se estaba diciendo por radio que era. Pero Johanna, por favor, bueno, ¿le quieres pasar a la que sigue, por favor? Quiero que vean, aquí está. En aquel tiempo yo entrevisté a Johanna y lo publicamos en el especial, y él, pues, si tú les quieres platicar qué pasó ahí. Bueno, pues aquí este es el en la Secretaría de Seguridad Pública, que actualmente se encuentra ahí en la zona rosa, muy cerquita de lo que es el metro Insurgentes. Bueno, pues teníamos el piso número 9, es donde se trazan las líneas por donde va a pasar el señor presidente o el jefe de gobierno. Ahí es un lugar muy, muy sensible para la seguridad, principalmente de los funcionarios públicos, y así también para la gente que llamaba en esos momentos pidiendo alguna patrulla, alguna ambulancia, algo, era ahí el piso número 9. Resulta que, bueno, tuve la oportunidad de entrar, de estar ahí en el número 9. Como yo no pertenecía, bueno, pues se fue así todo de incógnito, con una cámara que traía yo en esta parte, una cámara muy chiquita, y me dijeron, si te llegan a encontrar aquí y te piden una identificación, vas a tener problemas. Tú dices, si le entras o no. Dije, no, pues vamos para arriba. ¿Cómo pudiste entrar? Ah, bueno, porque conocí a unas personas que trabajaban ahí, entonces les dije, oye, pasó esto del avistamiento. Dice, ah, sí, pero eso ya es normal aquí. Dije, ¿cómo que normal? Dice, sí, pues fueron los operadores fulano de tal. Entonces, bueno, pues ahí llegué. Esta persona, esta policía que está aquí, de apellido Peñalosa, bueno, pues ella fue la que estuvo recibiendo las llamadas vía radio de los policías. Hay que recordar que en total fueron 6 policías los que se vieron involucrados, que persiguieron a este ovni. Y bueno, pues ahí entonces ella estaba recibiendo las llamadas. A mí lo que me llamó mucho la atención es de que mientras ella estaba recibiendo las llamadas, todos los demás compañeros que se encontraban en ese momento estaban de ventana en ventana yendo a ver qué era lo que estaba sucediendo por el avistamiento.
Ella menciona que desde el piso número 9 se veía como una especie de huevo muy luminoso que andaba de un lugar para otro. Entonces el objeto se movía hacia, no sé, hacia la zona centro, ahí iban todos hacia las ventanas que dan hacia allá, que lo veían hacia la zona sur, se iban a las ventanas de atrás y así andaban en las cuatro ventanas. Subieron y bajaron otras personas que estaban en ese momento en el edificio, porque ya a nivel de radio era un caso muy conocido. Lo vieron cerca de 15 lugares distintos. Uno fue allí en Azcapotzalco, otro fue en el Instituto de Formación Policial, otro fue en Tláhuac. Es decir, en todo, prácticamente todo el Distrito Federal estuvo ese objeto volador. Y estas imágenes corresponden al piso número 9 de la Secretaría, donde tuve la oportunidad de entrevistarlos. Yo fui, estas imágenes serían 3 días después, porque hay que recordar que estos policías se van turnando. Un día están en la mañana, otro día están en la tarde, otro día están en la noche. Entonces yo tenía que esperar hasta que estuvieran en la noche para que pudiera entrar y no hubiera tantos controles de seguridad. Y bueno, pues así lo hice, ahí estuve. La grabación debe de durar como una hora, hora y media. Y bueno, pues tuve la oportunidad de platicar en ese momento con los policías que le dieron seguimiento. De aquí se desprenden los reportes oficial, se desprende una cronología que fue dada a conocer a los medios de comunicación por la Secretaría. Y unos compañeros que en ese momento estaban haciendo el servicio social en el área de prensa, me pasaron todo lo que ellos habían tenido y le habían dado puntual seguimiento, porque era orden del secretario en ese momento, Alejandro Hertz Manero. Él era el secretario de Seguridad Pública. Recuerdo que cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo, porque se hicieron varios programas, recordarás, de Noches Mágicas, en el 1030 de la amplitud modulada, bueno, pues yo invité a Roberto, invité a los 6 policías, todos vía telefónica, y todos me dijeron lo que había sucedido. Y ahí hicimos diversos programas de radio, después vinieron los programas de televisión, y luego ya después, bueno, pues ya fue el boom en todos lados, ¿no? Periódicos, revistas. Roberto le dio mucho seguimiento ahí a este ser lagartoide, que yo nunca lo creí, y hasta el momento yo sigo sin creer eso, ¿no? Pero, porque yo estuve en el lugar, yo estuve ahí, recuerdo que me dejaron entrar a la vocacional 8, pero no me dejaron tomar fotografías. Mucho lo mencionó esto al principio, de que si no se hicieron pruebas de radiación, y eso qué, eso no tenía nada que ver. Muchos dicen, no es que estuvo en el piso, no es cierto, nunca tocó piso, el objeto estuvo a 3 metros del suelo, pero ya muchos dicen, no es que bajó y dejó huellas. ¿Cuál es huella? Nunca hubo huella, nunca hubo nada. Lo que sí hubo, que la persona que estaba de vigilancia en esa escuela, él vio que andaban alborotados ahí toda la gente y dijeron, no, pues hay que se hagan bolas ellos, no, yo voy a seguir durmiendo. Realmente eso fue lo que sucedió. Y ya después, cuando se dio cuenta que fueron a tocar a los policías, cuando se dio cuenta que todo lo que había sucedido, fue cuando cambió la versión, porque imagínense, es el velador, y resulta que los medios sabemos que él estaba dormido, pues creo que alguien no estaba haciendo su trabajo, ¿no? Entonces fue complicado. Pero bueno, ese es el piso número 9. Tuve la oportunidad de estar ahí, entrevisté a todos los que tenía que entrevistar, y de ver que fue algo bien interesante, porque ahí es cuando me di cuenta de que en realidad había sucedido algo que llamó mucho la atención. Tuve la oportunidad de reconstruir los hechos desde las 11:30 de la noche del domingo 13 de febrero hasta las 6:30 de la mañana del lunes 14 de febrero. Es decir, es un objeto que estuvo prácticamente 7 horas sobre la Ciudad de México y partes del Estado de México. Entonces, gracias. Pues como ven, pues fue un caso muy importante. Pude, para llenar ese especial, entrevisté a Johanan, entrevisté a otros más. Y la que sigue, por favor. Y fue la que nos dio parte. Esta es la persona, la vigilante, que se encontraba sobre el callejón de Secati. Ella se llama Gabriela Ramírez. Yo pude platicar con ella porque yo, varios de los guardias me decían que había una persona que gritaba, una persona que estaba borracha. A mí me llamó la atención, y cuando me acerqué ahí a preguntar, yo la vi, pero no la dejaron hablar, no sabía que era ella. Resulta que cuidando su trabajo, porque no estaban velando, no estaban vigilando, estas personas se van a dormir, entonces no querían que supieran eso, nos negaron todo acceso ahí. Incluso un tipo de apellido Cabello, algo así, fue el que no nos dejó, no quiso que habláramos. Esta persona fue la que más cerca, aunque la dividía una barda, fue la que más cerca estuvo de la que vio el objeto, y era lo que yo buscaba, a la persona que más cerca y que más datos me podría haber dado de lo que sucedió ahí. Yo tardé 2 meses en encontrarla, porque fui a buscarla, me dijeron que ella al día siguiente había renunciado, que había dejado sus cosas, que ya no estaba ahí, eso me intrigó más. Fui a donde trabajaba, me hice pasar por un familiar,
bien que mal me dieron dirección, me dijeron más o menos las señas dónde era y salí a buscarla. 2 meses me tardé, pero la encontré. Llegué a su casa y ella, recuerdo bien, estaba oyendo música recargada en la reja de su ventana. Cuando yo me acerqué, le dije, hola, ¿te acuerdas de mí? Me dijo, sí, tú fuiste a la escuela. Y le digo, ¿puedo platicar contigo? En ese momento ella era una mamá soltera de 22 años que tenía que trabajar para sus hijos, vivía con su mamá, una persona humilde, y amablemente me pasó y me contó y me dijo todo lo que vio. Fue algo increíble, le entrevisté, sacamos los datos, yo lo platiqué, pero como siempre en estos casos sucede, estas personas quedan mal paradas. Entonces todos me la pedían, todos querían saber de ella, incluso se le cambió la revista y se le puso el nombre de Erika. No la dimos a conocer para que no evitarle problemas, porque solamente nunca queda la gente satisfecha, siempre acaban por atacar. Ella nunca dijo que fue, como dice Johanna, un lagarto, eso no dijo nada de eso, ustedes lo van a ver más adelante. La entrevistamos, después, la que sigue por favor, tuvimos oportunidad, ella dio su versión, yo se lo agradecí mucho, yo no quería ocasionarle problemas por las cuestiones de que en este tema uno queda siempre mal parado, tratamos de protegerla y pues yo le creí, yo decía, ella me dijo en cierto momento, es que yo vi una campanota, me decía, para hacer una broma era mucho, o sea, cosas así que ella pensaba, y cuando yo la entrevisto, ella me menciona que algo bajó y yo no le entendía y yo pensando que nada más me estaba hablando del avistamiento, como que hubo una confusión y la grabación se nota. Entonces yo iba pensando que ella me iba a hablar del objeto que había bajado, pero ella me decía que además del objeto algo salió de ahí, y así estuvimos platicando un rato. La que sigue por favor, aquí está, fue 2 meses después que platicamos con ella. Les menciono, se llama Gabriela Ramírez Domínguez, amablemente nos atendió en ese momento. La que sigue, creo que ella acaba, ¿no? Sí, tienes por favor. Sigue, digamos, el video que yo quiero que vean. 10 años después, que se cumplieron 10 años del avistamiento, yo estoy como director editorial de Tercer Milenio. Entonces Jaime me dice, pues ahora sí no la vas a dar, ya son 10 años. Pues tuve que acceder, ahí la entrevistaron nuevamente, me acompañó Johanan. Hablamos nuevamente con ella, no cambió nada, volvió a decirme lo mismo. Y para Tercer Milenio, a 10 años, esto fue lo que hicimos. Quiero que lo vean y espero sus preguntas. Vamos a ver esto que hicimos para Tercer Milenio. Alienígena paranormal. Aquí con Johanan Díaz Vargas para platicar algo sobre el 14 de febrero del año 2000. Lo que vio, lo que supo y cómo a qué. Esto es lo que me dijo Johanan, lo que vino a contar aquí. Es el video que sigue. Es ese. Hace ya 16 años, en la Ciudad de México se presentó uno de los casos más importantes de la historia de la ovnilogía en nuestro país, pues ese día, un 14 de febrero, se manifestó un objeto no identificado desafiando a una de las ciudades más pobladas del mundo para bajar, andar sobre algunas calles de la delegación Azcapotzalco y meterse a una escuela, a la vocacional 8.
Este suceso cobró mucha relevancia, tanto así que algunas personas interesadas por el fenómeno quisieron subirse a él, tratando de inventar cosas que no eran, diciendo otras que no estaban para nada de acuerdo a lo que había sucedido de ahí, y que por fortuna no manchó lo importante y relevante de este suceso. Hubo gente que lo vio, muchos testigos, policías involucrados, se levantaron actas, gente que trabajaba, laboraba esa noche por ahí, porque esto fue como a las 2 de la madrugada. También un testigo que lamentablemente en ese momento estaba en su caseta, una vigilante, y que pudo ver bajar al objeto a un lado de ella. E incluso mencionó que había sido un ser el que había estado por ahí. Todo esto causó relevancia. A 10 años del suceso, yo me encontraba trabajando como director editorial de la revista Tercer Milenio y me tocó volver a entrevistar y buscar a este testigo, además de hacer mención de algunos puntos importantes que se dieron en ese momento. Para Tercer Milenio, para Jaime Maussan, en ese momento yo viste estas cápsulas. Vamos a ver la primera, que habla sobre cómo se dio este suceso. Paranormal. Hace 10 años, mientras la gente dormía, en una noche importante para todos los interesados por el fenómeno OVNI, un objeto de origen desconocido desafió la lógica. Nuestra lógica y de madrugada se encarnó en una de las ciudades más grandes del mundo, el Distrito Federal. Ese 14 de febrero del año 2000, aproximadamente a las 2 de la madrugada, un aparato luminoso de varios metros de diámetro voló a baja altura por Avenida de las Brancas, en donde descendió a 2 metros del suelo, quedando estático por varios minutos para luego levantar vuelo y perderse con dirección norte. Pero ahí, en la delegación Azcapotzalco, lugar del avistamiento, fueron muchos los testigos que directa e indirectamente registraron las maniobras de este OVNI. Esa noche los oficiales de 3 sectores de la policía, como el sector Hormiga, Claverico y Tláhuac, observaron el vuelo del aparato, siendo los patrulleros de este último sector quienes persiguieron al no identificado hasta perderlo en la vocacional número 8. Él venía manejando, al momento que venía manejando se le hizo raro ver un objeto muy bajo, y al momento que me lo señala yo veo que va hacia dirección hacia Azcapotzalco, la villa, a una altura baja. Entonces se detiene más o menos a la altura de la gasolinería, entre la gasolinería y el rastro, se detiene y da un giro sobre su eje y ya se regresa hacia donde estábamos nosotros con unos faros muy intensos y venía bajando. Por el momento que se estaba internando en lo que es la boca 8, hace un movimiento lateral a la izquierda, que es donde vemos que tiene una forma de plato. Vemos que alumbran los como dos faros de un carro, más o menos de ese tipo de luz, hacia abajo, en el momento que hace un movimiento lateral. Y se enfoca, fue cuando se pierde, ya ahí fue donde lo perdimos de vista. De tal experiencia se levantaron actas oficiales, quedando registro de este hecho en los anales policíacos de México. Dos de los oficiales patrulleros que se aproximaron al objeto sufrieron averías en sus relojes, ya que estos se detuvieron a la hora del suceso, así como otros componentes eléctricos que también sufrieron daños, quedando esto como registro y consecuencia del paso de ese aparato sobre la zona. Entonces en ese entonces volteamos a ver otros relojes y nos percatamos que tanto mi reloj como el de mi compañero se había detenido a las 02 con 20 minutos. Lo más raro es que el mío es un reloj digital Casio de calculadora y él es también un reloj de buena marca y es de manecillas, pero los dos estaban detenidos completamente a las 02:20 de ese día del 14 de febrero. Ese día era un celular casi igual nuevo, ese día me lo habían entregado con pila nueva y completamente la pila no servía. Yo lo metí como reclamación, no sé, tenía varias reactividad, y es más, hasta mi reloj hasta la fecha continúa con la 02:20 y aunque le hemos cambiado la pila, no cambia. Encontré en este reloj una particularidad muy especial. Pero este reloj me llevó un grado tal de magnetismo que nosotros dentro del ramo de la relojería tenemos aparatos para quitar el magnetismo. Hay relojes que lo dejan cerca de mi mano. Entonces este reloj no le pude quitar el magnetismo. Y yo pensé que este reloj había estado expuesto a una energía muy fuerte por medio de una termoeléctrica o hidroeléctrica. Tienen unas bobinas muy grandes, tienen unos motores
muy grandes. Y yo pensé que este reloj había estado cerca de estos y se había imantado a tal grado de que no le pude quitar el magnetismo. Para el jefe del sector 11 de Azcapotzalco, lo sucedido ahí en la delegación demuestra que los ovnis existen, ya que ellos y varios vecinos de la zona así lo comprobaron. Pues sí, sí existen, porque ya lo tenemos comprobado, no solamente por la policía de nosotros, que son los que intervinieron y vieron el OVNI, sino por la gente que nos rodea y por otros lugares aledaños también dentro del área, que se percataron de ese OVNI que fue visto no solamente por nosotros. Continuamos con el recorrido en el área y logramos recabar información preguntando a vigilantes y vecinos. Recopilamos interesantes testimonios, de los cuales resalta una persona que posiblemente esa noche del 14 fue un testigo clave, ya que se encontraba a unos metros de donde había bajado el objeto y podía darnos una mejor visión de lo que ahí había sucedido. A 10 años de distancia, en México este importante avistamiento OVNI es de los que cuenta con actas oficiales sobre su manifestación en plena Ciudad de México. Después de toda esa información que los medios presentaron sobre ese extraño objeto el 14 de febrero, la gente se interesó en el caso y lo sucedido ahí aumentaba la expectación por todo lo que se iba descubriendo. Pero había más, un testimonio que sería relevante en torno a este singular avistamiento. Preguntando entre guardias, vecinos y trabajadores de la zona, averiguamos que esa noche había una persona, una mujer vigilante que trabajaba en una escuela aledaña a la vocacional número 8. Lo que supusimos que ella podría ser la persona que más cerca estuvo de ese increíble suceso. Y así, la buscamos y después de algunos días logramos dar con ella, ya que había renunciado por miedo después de dicho acontecimiento. Encontramos a una persona de nombre Gabriela Ramírez Domínguez, seria, sin conocimiento del tema OVNI, que de no haber sido por nosotros al buscarla, nunca hubiéramos conocido tal suceso. Una noche yo estaba trabajando y me tocaba hacer mi guardia. Yo siempre me la pasaba sola en mi caseta. Me tocaron la ventanilla, eran bastantes policías. Me dijeron que si les daba permiso de entrar porque andaba un platillo, un ovni. Entonces pues les dije pues, que me permitieran tantito. Agarré ese ventana y dije, están borrachos. Pero antes de eso empecé a oír un zumbido, como si estuvieran atando una cuerda a un árbol, se hacía... Entonces agarré y seguí caminando. Por la parte de donde yo estaba trabajando, está un enrampado alto. Es el enrampado... Hacia adentro de la escuela está un enrampado alto. De ahí nosotros alcanzamos a ver a lo que es la boca 8. Cuando yo iba caminando, empecé a ver muchas luces. Entonces, la curiosidad, agarré, me metí, me subí. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que vi el platillo, un platillo y al ser junto. Era un ser más o menos más alto que yo. Su piel, date cuenta, como un dinosaurio, una lagartija. Su cabeza ovalada, sus ojos no se nos dejaba ver porque él se cubría con sus manos. No sé por qué, si porque le afecte la luz a él, no sé. De la nave, pues era metálica, era automáticamente metálica, era plateada y alrededor traía todo lo que yo le alcancé a ver de alrededor, eran focos de luz normal. El equipo de Tercer Milenio, 10 años del suceso, buscó y volvió a platicar con la señora Gabriela Ramírez, y aún lo manifestado sigue siendo igual, y por lo mismo le presentamos este comparativo a una década de este gran avistamiento. Esa vez vi, haz de cuenta, una persona, pero casi de 2 metros, a distancia, haz de cuenta, de aquí de donde estamos, a lo que fue la reja, pero haz de cuenta, a la malla, bueno, la malla, ¿verdad? Pero la reja es una malla, y haz de cuenta que estaba así un como disco grande, con luces de colores, y afuera estaba, haz de cuenta que era un humano, pero con una piel de lagartija, o sea, muy fea. Y omitía un sonido que das de cuenta cuando amarras una cuerda a un árbol mojada y le giras y hace un zumbido. Creemos que estos visitantes, al igual que nuestros astronautas, no viajan desnudos y portan un traje especial, lo que podría explicar su apreciación del aspecto de tipo reptil de la que nos habla la testigo. Es de la versión de una persona ajena y que involuntariamente fue partícipe de uno de los casos más importantes sobre los no identificados en México. Su versión sigue siendo igual y nunca hubo intención de alterarla, ya que solo cuenta lo que vio, lo que esa noche se le presentó. Un caso verdaderamente impactante. Para Tercer Milenio, Roberto Contreras Espasa.
Paranormal. Pues como pueden ver, esto fue lo que se vio, lo que bajó, lo que estuvo ahí, lo que levantó tanta polémica, lo que ha hecho que después de 7 años, todos los meses de febrero me hablen para platicar de este suceso, que fue increíble por las, pues todos los detalles que tuvo, toda la gente involucrada, todos los testigos, la evidencia que está ahí. Yo recuerdo que cuando estuve preguntando a las personas que viven en el callejón de Zecatí, me dijeron que habían llegado tarde a su trabajo, varios de ellos, porque sus relojes se habían detenido, porque sus televisiones se habían descompuesto, porque sus focos se habían fundido. Entonces sí hubo efectos electromagnéticos, hubo evidencia de ese tipo, los relojes. Después aparecieron muchas personas queriendo decir que encontraron relojes ahí tirados, que presentaban videos del supuesto OVNI, que no tenía nada que ver. Por fortuna, yo creo que al tapar a la testigo, al no ser tan abiertos, esto evitó que otra gente que no tenía nada que hacer se subiera al avistamiento, y tratamos de presentarlo lo más serio posible. Yo recuerdo, y como lo presentamos, como lo ha hablado Johanan, que la única persona de los investigadores, de los flamantes investigadores que tenemos, pues nada más lo encontré a él. De los demás no había nadie, incluso Jaime Aguzán, como les menciono, no tenía programa de televisión, tenía programa de radio, y fue más dada la noticia a conocer por los medios normales, por los que estaban cubriendo la huelga, estaban en el reclusorio esperando que salieran gente que estuvo en huelga y que tuvieron problemas, que escucharon por la radio la noticia, como traen banda abierta, escuchan y se ponen la atención, que fueron quienes hablaban de esto y apareció en muchos periódicos, pero los especialistas, la gente que investiga, pues no brilló por su ausencia. Eso es lo que tenemos, y no sé si ustedes quedó alguna duda, ¿quieren preguntar algo? Sí, claro. A ver, Karen. ¿En algún momento durante la entrevista que le hiciste a esa persona, te dijo qué fue lo que pasó después con este ser? ¿Se metió a la nave? Sí. ¿Desapareció? ¿Qué fue sí. lo que pasó? Sí, dice que lo vio, andaba como buscando algo que parecía que se tapaba, que se metió y se fue hacia el Chiquihuite. Fue donde lo perdieron y donde los policías también mencionan que se fue hacia allá. Incluso hay otra departamento de policía que está más adelante de Granjas, y todos ellos estaban a la expectativa, estaban viendo cómo se iba allá. Yo tengo aquí una carpeta, porque días después, esto no fue de un momento, sino que fue varias veces que estuve yendo con varias personas, estuve presentándome ahí, y cuando fui a esa estación policíaca que está más adelante sobre Granjas, mientras me recibían, yo tomé unas fotografías de un helicóptero que pasó en esa dirección, y yo tomé al helicóptero de referencia para saber por dónde se había ido el objeto. No sé si puedas abrir la carpeta que está ahí. Y cuando, es la primera creo, cuando yo tomo estas fotografías con una cámara reflex de rollo de 135 análoga, sale un objeto que presentamos también, que lo subimos porque no sabía qué era. Yo pregunté a Alfonso Salazar, que es técnico en aviación, y me decía, me dio su versión, que también la apuntamos en el especial, me decían que eso pues no era común. Vimos si había en la zona donde volaban papalotes, cometas, no había, pero eso apareció ahí. La que sigue, por favor, la foto. En una de esas, ahí está. No sé si pueden apreciar, hay otra foto donde se ve el objeto. Hicimos comparativos, e incluso Alfonso me decía que tal vez podría ser, se parecía a un F-117, un avión de esos furtivos de Estados Unidos, pero él salió esta toma. ¿Puedes buscar otra, por favor? ¿Dónde? Ahí está, la que sigue. Ahí está, ese es el objeto que tomamos en ese momento cuando buscábamos la referencia hacia dónde se había ido el objeto, y apareció esto. Fue como pues algo que no entendemos que pueda ser. Se hicieron análisis por computadoras en ese momento, filtros, y pues esa cosa está ahí. Si hubiera sido uno de estos aviones furtivos, no creo que hubiera salido, son supersónicos, pero esa cosa estaba flotando ahí, y fue algo parte de lo que se dijo y hacia dónde se fue el objeto después de que había bajado en la escuela. ¿Algo más? ¿Está todo claro? Una pregunta.
¿De casualidad se dirigieron al aeropuerto para preguntar si hubo detección por los radares? Sí hubo, pero no, nosotros no lo hicimos. Mira, fue fortuito. A mí me dicen bajó algo y a veces vas por... Tengo un amigo que me dice, ¿tú dónde vas encuentras casos? Dice, si encuentras de 10 casos, encuentras, levantas una queda y encuentras un caso. Yo le decía, es que tú no te das cuenta que luego levanto 9 piedras y no hay nada. Son casos de los que vas y no sabes qué vas a encontrar, no vas preparado, no vas con esa idea de que fuera algo tan grande y aprovechas lo que tienes. No teníamos ni la capacidad ni la economía para andar haciendo más ni para llevar medidores de radiación, nada de eso. Simplemente como reporteros fue lo que pudimos hacer, los testimonios, las fotografías, lo que se pudo y fue lo que presentamos. Pero sí lo registró el aeropuerto. Ajá. Otra pregunta. ¿De casualidad saben si investigadores de otros países vinieron a...? Nadie. Incluso hace 2 años, me presenté, bueno, un amigo hizo una conferencia en Morelia, Salvador Mora, y fuimos para allá y ahí estaba uno de la MUFON. Él andaba buscando datos y todo lo mandaron conmigo, pero resulta que él habló sobre un ovni que se había estrellado en Coyame y yo le dije que no era cierto y saqué un comunicado diciendo que era falso y como que no coincidimos en eso. Él quería hacer investigación sobre esto. Me han pedido personas de Argentina, de otros países, se han comunicado conmigo para decirme que yo podría darles lo que hay, y yo les he dicho que pues francamente no me interesa. O sea, ya lo sacamos, ya está ahí, la información está en las redes, se ha subido, y estas personas luego vienen, hacen su trabajo y desvirtúan todos, o dicen que fue falso, o encuentran como lo hacen los programas gringos, que no era eso. Entonces como que no me he prestado en ese sentido cuando me buscan para ello. ¿Algo más? Una pregunta, ¿esta niña que vio al ser, lo vio caminando en el piso? O... Bueno, ella no fue claro, digamos, fue fortuito, fue rápido, fue como cuando uno ve un accidente, cuando pasa algo, todo pasa rápido y después uno va entendiendo. Ella le llaman, no deja entrar a los policías, por eso les decía que los policías no vieron esto, los detiene y dice, déjame preguntarle a mi jefe que está allá adentro, que estaba durmiendo. Se va a la otra caseta y es cuando ve el objeto y ella se desmaya y empieza a hablar por la radio diciendo que ahí había algo, y es lo que dicen los otros, que estaba tomada, que estaba como drogada, pero no pudo ver, y lo poco que vio fue eso. Dice, había alguien parado ahí, tenía la piel, lo que yo creo que era un traje, se escondía, se tapaba la luz, se subió y se fue, pero no pudo, no había detalle, fue rápido todo. ¿Algo más? Pues ojalá. Bueno, ya no hay más dudas de este caso. Bueno, déjenme decirle que es un caso considerado a nivel internacional muy importante. Después a un servidor lo buscaron para que... A mí me entregó la Secretaría de Seguridad Pública los partes informativos, la cronología oficial del avistamiento, que por primera vez en la República Mexicana fue un caso que se daba así tal cual. Entonces, bueno, pues se tienen esos documentos, se tiene también, son como 6 o 7 documentos que proporcionó la Secretaría de Seguridad Pública. No recuerdo, hay algo más ahí que dio, pero no me acuerdo qué es. El asunto es de que, bueno, pues tenemos el testimonio de los policías. Después tuvimos la oportunidad de ir en tiempo real, un día después, fueron 2 días después. Bueno, tú fuiste el mero día, ¿no? Yo estuve, ellos salían a las 6 de la mañana del lunes 14, descansaban ese día y entraban hasta el miércoles, porque son los horarios escalonados. Ellos entraban el día miércoles a las 6 de la mañana. Entonces yo recuerdo que a ellos los vi a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, cuando los fui a entrevistar. Recuerdo que fue un compañero del tema de los ovnis conmigo y fuimos hasta... Azcapotzalco, los fuimos a buscar, y recuerdo que la burla que les hacían cuando vieron que nosotros estábamos tomando fotos, videos y todo, tenían una burla a todos sus compañeros porque decían, ah, es que eso no existe, nada, es que estaban tomados. Desde luego no pueden tomar en servicio. Si un policía en esos momentos, si un policía tomaba en ese instante, lo sacaban de la corporación. Entonces no era sencillo para un policía estar tomando en horas de trabajo.
Después dijeron que todo se había tratado de un helicóptero que se iba a estrellar. Entonces, por ese motivo, ellos le dieron seguimiento cuando lo ven a muy baja altura, porque consideraron en primera instancia que se trataba de eso, y fueron detrás del famoso helicóptero. Cuando se dan cuenta que el helicóptero era redondo y que ese objeto giraba en las luces, bueno, pues de ahí ya todo lo que les ha dicho Roberto, ¿no? Pero es un caso muy importante, es un caso que debe de llamarnos la atención, es un caso que no se debe de perder, que no se debe de olvidar. Y me da gusto que en este libro, ¿no? ¿Es tuyo? ¿Es texto tuyo o no? No, me lo dieron ahora, que fue el año pasado. Es de cronistas de Azcapotzalco. Incluso este señor que saca el relato, él falleció antes del Día de Muertos, pero dejó ahí, es de los cronistas y está en Anales de Azcapotzalco. Yo lo he visto también en la delegación. Incluso hice unas correcciones cuando vi que estaba lo que apuntaban ahí, pero ahí se menciona, pero también como que no le dan crédito. A mí me llamaba la atención y le dije, ¿cómo es que hablas de espíritus, hablas de fantasmas, estás hablando de esto y como que no crees? Lo puso por lo importante que era, ¿no? Claro. Y ahí sale, pero también Johannes, sería bueno que les platicaras toda esa gente que se quiso subir, que inventó cosas, que dijo pues cosas que no era, como esta persona que se encontró relojes. Bueno, no voy a mencionar nombres porque si no esto ya va a ser una guerra, ¿no? Pero hubo varias personas que con tal de salir en radio y en televisión comenzaron a decir que ellos habían hecho su propio estudio en el lugar, ¿no? Que iban caminando y se encontraban relojes, ¿no? Y yo les decía, a ver, si a mí se me descompone mi reloj, yo no voy a ir caminando por la calle, ya no sirve, lo aviento. ¿Ustedes sí? No, ¿verdad? Claro que no. Entonces, pero fue lo que dijeron en ese momento, que habían encontrado muchos relojes y todo exactamente entre las 2 y cuarto, 2:20 de la mañana, que eso sí realmente sucedió. En los relojes de los policías se detuvieron tanto el digital como el de manecillas a las 2:20 de la mañana. Y estaban los dos, estaban los relojes, estaba la cámara fotográfica que no funcionó más, el sistema eléctrico de las patrullas al momento que trataron de encender no prendió, y después tú encontraste, ¿no?, también ahí con los locales, ¿no?, de la venta de comida. Recuerden que es una escuela, es atrás de la vocacional 8 del Politécnico y la ICIME. Exacto. Lo que encontré fue, como les mencionaba, llegaron tarde a la escuela porque sus relojes se habían descompuesto, sus televisiones, sus focos habían fallado, y de las gentes que viven ahí. Entonces sí fue muy marcado esto. También es de llamar la atención de que las personas, los policías que se suben al puesto y lo hunden, el señor se enojó mucho, el dueño del puesto, todo con intención de tomar las fotografías, que sí, toma las fotos, pero ustedes vela, eran rollos de antes de 36 fotos, que no sirvieron, y pues no hubo evidencia. Ya después aparecieron videos que decían que era ese, pero que no tiene nada que ver con el caso. Claro, y a la fecha, bueno, hay diversos investigadores del tema de los ovnis aquí en México que dijeron, yo estuve, yo fui, yo entrevisté, yo hice yo nunca los vi, de verdad yo nunca los vi. Al único que me encontraba de vez en cuando era este muchacho, pero hasta ahí se quedaba. Y yo no vi a nadie más que anduviera ahí, y de repente sacan información que de verdad yo no sé de dónde lo hayan sacado, porque los datos están mal, los nombres de los policías están mal, los números de las patrullas están mal. Entonces no sé qué haya pasado por allá. Una pregunta, porque sí me llama la atención. ¿Los relojes descomponían mecánicos, tanto electrónicos? Sí, el digital y el de manecillas. Es que lo que pasa es que de manecillas hay electrónico y el mecánico, pues el de cuerda. Era mecánico. ¿Era mecánico? Era de cuerda, sí. Ah. Sí, entonces... Incluso dijo el relojero que trató de acomodarlo, pero que estaba muy pegado, no. Sí, estuvo, o sea, realmente sucedieron cosas, y si alguien vino a la tercera reunión de los Johaneros con Carlos Guzmán, en su conferencia él hablaba precisamente de las cuestiones en los seres humanos y en los animales, y tocó un poquito de la tecnología, ¿no? Cómo afecta el campo magnético de estos objetos voladores anómalos, pues a los seres humanos, ¿no? Y también a los instrumentos. Entonces vemos ahí que se vieron afectados los relojes, las patrullas. Vimos ahí los instrumentos con los que preparaban la comida, los locales que se encuentran atrás de la vocacional 8, y bueno, pues el reporte de los de fueron decenas de policías en total. Sí, que los policías después pues fueron invitados a programas como Cristina, Francisco, y para sí, hablar, sí, 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 o sea, pues les dio la vuelta al mundo.
Sí, luego ya, recuerdo ya el último cuando los quería entrevistar, me dicen, no, pues ¿cuánto me vas a dar? Mira, tal programa me dio tanto dinero, este otro me dio tanto, ¿tú cuánto me...? No, pues no te voy a dar nada porque no tengo para darte, ¿no? O sea, pero llegó a ese momento y a ese punto con los policías. ¿Por acá tienen alguna otra pregunta? Sí, sí. Normalmente cuando hay un caso de estos, pues aparece el pasto quemado y algo, sí. Sea, no huellas físicas, ¿no? Pero huellas. No, pero lo que pasa es de que el objeto nunca descendió, no tocó tierra. No, estuvo a 3 metros. La radiación sí podría haber afectado. Pero no había nada. No, no había nada, todo estaba normal. Yo entré luego, no había nada. Entré después varias veces, nunca encontré nada. Es más, ni siquiera ubicamos el lugar donde estaba. Por la posición de la guardia, que estaba, digamos, al fondo y su casete estaba al lado, suponemos que fue por ahí, pero no sabemos realmente dónde bajó esto. Yo creo que fue cerca de donde estaba ella, pero no apareció nada. Ni los estudiantes dijeron nada, ni después que fuimos, alguna anomalía, no había nada. ¿La vigilante no se percató al respecto si el ser pudo haber observado o algo? No, pues sí, lo hizo, pues a lo mejor fue tan rápido, fue como te digo, un accidente. Según me decía ella, que hasta se iba a desmayar, que ella no lo creía, que pensaba que estaban haciendo una broma, que era una campanota, que no podían hacer eso. Ella decía, se lo explicaba así, bueno, ¿y cómo meten todo eso? Si me quieren vacilar, ¿para qué? O sea, ella no lo entendía, no. Fue rápido, de noche la despiertan, piensa que hay un accidente, va a avisar y ve eso, imagínate. Sí pudo oír que decía que parecía que un lazo que zumbaba, pudo ver eso rápido y después renunció. Ella también llevaba un reloj, pero no regresó por él. No, lo dejó ahí, ya el otro día ya no quiso saber de él, ya no regresó a trabajar, salió. ¿Le afectó? O sea, realmente ya no quería saber nada. Bueno, para encontrarla fue todo un rollo, ¿no? Todo una odisea. Sí, bueno, después de 10 años, yo la encontré 2 meses después, buscando, preguntando, haciéndome pasar con su familiar, pero después a los 10 años más o menos me acordaba dónde estaba y fue que llegamos ahí y volví a contar lo mismo. Sí, esa vez yo lo acompañé y realmente yo le decía, bueno, lo que vieron ustedes en tele, bueno, fue fragmentos, pero ahí la cuestionamos entre los dos y la señora se aferró y nos dijo y repitió la misma historia de un policía. En ese momento yo pedí que fuera Johanna porque no creía. Digo, o sea, a lo mejor no, yo sigo sin creer eso. Está equivocada, pero ella vio eso. No podemos saber qué fue, pero ella lo vio. Sí, fue muy, muy interesante porque, bueno, pues yo iba con el afán de dije, no, o sea, la señora estaba dormida, se levanta, ve la cosa es ahí, pero lo importante es de que lo vio. El objeto estaba la barda, el objeto estaba arriba de la barda prácticamente en perspectiva. Quiere decir que el objeto jamás, jamás descendió. No, estuvo a 3 metros. Ella pudo verlo porque por ese lado que dice el centro de investigaciones del CECATI, que está hasta el fondo, hay como una barda que sube y baja del otro lado donde estaba, donde ella iba a comunicarse con los otros vigilantes. Cuando sube ahí es que vea el objeto. Y ella es una persona alta, como era. No, pues era de mi muelle. Sí, por eso. No, estaba alta, bastante. El ser era alto también. Y bueno, yo no lo creo porque, bueno, no voy a entrar en polémica, ¿ok? No, pues, pero estaban 6 policías, se suben a los puestos. Desde ahí están observando, toman las fotografías. Uno estaba deteniendo al otro, ¿no? O sea, un policía dice, no, pues órale, súbete. Y estaban ahí asomándose y todo, uno se sube al puesto, comienza a tomar las fotos y luego el problema fue para que se bajaran. Pero ellos no refieren que hayan visto nada. Pero ya después hay que recordar que mientras el objeto estaba sobre las canchas de fútbol americano, los policías se van a la entrada de la vocacional 8, o sea, tienen que rodearla. No, estaban en los puestos. Por eso atrás. Tomando. Bajan de ahí y se van al fondo, a la reja donde está la guarda. Pero no los dejaron entrar. Ahí los detiene, ahí y después se van al otro. Ella se mete y es cuando ve eso. Ellos no pudieron verlo porque estaban ahí. Exacto, o sea, hay un tiempo donde sí es posible que haya visto esta mujer. Bueno, pues a este ser, porque son minutos. O sea, todo fue muy rápido. ¿Qué estaría el objeto? ¿Hay 3 minutos? ¿4 minutos? Fue rápido, sí. Fue pues más o menos, ¿no? Sí, porque sí, pero fue rápido. Y también pensar... Esa cosa a lo mejor bajó desde antes, ella vio lo último. Sí, puede ser. Porque realmente ya nadie vio para dónde se fue el objeto. Sí, lo vieron salir hacia el norte, hacia Chiquimite, menciona. Pero lo que se levantó. No, o sea, me refiero, estando ahí en la vocacional, nadie sabe qué pasó. Porque fueron cuando los policías dan la vuelta y ya cuando se asoman ya no estaba. El objeto había desaparecido.
Ahora, hay que recordar también aquí hay algo muy importante. El velador de la vocación al 8, en ningún momento él podía comprometerse a que estaba dormido. Hay que tener especial énfasis en ese rollo. Si estaba dormido y llegamos los medios, llegamos los reporteros, pues ni modo que decía, pues que yo estaba dormido, ¿no? Y no supe para dónde se fue. No, pues desde luego, ¿no? Y es entendible, puede ser una zona muy tranquila. Pero bueno, pues esa noche cambió todo. ¿Alguna pregunta? De las fotos que tomaron los policías, no nada. No, todo se veló. Ahí no hubo. Yo les preguntaba, ¿por qué un policía debe de traer una cámara? Dices que hay veces que nosotros cuando detenemos a la gente se ponen muy agresivos o se empiezan a pegar ellos solos. Levantan falsos. Entonces ellos decían, bueno, te vamos a tomar una foto antes, ¿no? Y ya si te golpeas todo, ya está tu rollo, pues, pero ya aquí está la fotografía. En esos momentos era cámara análoga, ¿no? O sea, realmente nada de lo que tenemos ahora que con un celular podemos grabar video. No, en el case era impensable todo esto. Después yo tuve la oportunidad de publicar en un portal que se llamaba todos.com, no sé si ustedes en algún momento lo recuerden, todos era teo.2, y ahí, bueno, pues yo lo publico y comenzaron a llegar muchos mensajes de varias partes de Latinoamérica. Era un portal que tenía presencia en toda Latinoamérica y comenzaron a llegar investigadores, ¿no? Por supuesto investigadores, pero yo nunca vi que publicaran algo, nunca vi si realmente habían hecho una labor fuerte que si la hicieron, no sé si se haya publicado, ¿no? Y también tengo que decir que en este caso, en primera instancia se dijo que era el OVNI de la amistad. Yo cuando escuché eso, ¿qué es eso? OVNI de la amistad, por favor. Y no, yo siempre me mantuve en el que era el OVNI de Azcapotzalco, ¿no? Pues sigo de la vocacional 8, pero OVNI de la amistad, qué ridículo, ¿no?